Hola alumnos, vamos a hablar de la fotosíntesis. Para este proceso, conozcamos los elementos necesarios. La luz, el dióxido de carbono, el agua. Las hojas tienen unas estructuras que permiten el ingreso del dióxido de carbono, se llaman estomas. Y en su interior existe la organela cloroplasto. Los cloroplastos de las hojas son organelas membranosas con una doble membrana que contienen una matriz o estroma y una serie de membranas y engrosamientos llamados tilacoides y granas. Están cubiertos de clorofila, que es una molécula que capta la luz. También podemos encontrar ADN circular, ADN cloroplástico. Este no contiene la información del individuo. En la primera etapa de la fotosíntesis, llamada fotoquímica, la luz del sol llega hasta las hojas, donde la clorofila de los cloroplastos la transforma en energía química en forma de ATP. Al mismo tiempo ingresa dióxido de carbono desde la atmósfera y se absorbe agua desde las raíces. El agua se desintegra en sus componentes atómicos, hidrógeno y oxígeno, pero se produce la fotólisis del agua. El hidrógeno liberado es reservado en una molécula que se llama NADPH. En la siguiente etapa, la biosintética, que ocurre en la matriz del cloroplasto o estroma, el dióxido de carbono que ha ingresado más el hidrógeno aportado por la molécula NADPH se combinan para formar la glucosa, la sustancia de nutrición de los organismos fotosintéticos. En la ecuación de la fotosíntesis podemos observar cómo sucede este proceso. El dióxido de carbono más el agua, por las reacciones químicas dentro del cloroplasto, van a dar como resultado la molécula de glucosa y van a liberar como excedente oxígeno hacia la atmósfera. Por lo tanto, este dióxido de carbono más el agua y el oxígeno son las moléculas inorgánicas de este proceso. Y la molécula orgánica, la que ha producido el vegetal, es la glucosa. De aquí viene la importancia de estos seres vivos, ya que están permanentemente aportando oxígeno a la atmósfera y fijando dióxido de carbono en sus tejidos. Todos los organismos que fabrican sus propios alimentos son llamados autótrofos. Muchas gracias por tu atención.